Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a abordar una de las inversiones que el mercado llama difíciles, pero que nuestro canal te va a explicar en forma muy sencilla. Si yo creo que el precio de las acciones va a subir, comprar el papel y esperar que suba, lo hace cualquiera. Ahora, el secreto está en saber invertir como un profesional. ¿Y cómo se logra esto? Sabiendo que hay otra forma de invertir, comprando futuros, comprando call, armando un bull spread, armando un call ratio back spread, vendiendo un put o armando un sintético sobre un futuro comprado. Alternativas de inversión que te explicamos en detalle en el servicio de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos. Entonces bien, si yo creo que el precio de un determinado activo subyacente operando opciones financieras, en este caso acciones del Grupo Financiero Galicia, va a subir, una de las alternativas que recién te mostramos es comprar un call, donde a través del pago de una prima representado por esta línea horizontal, yo compraré un derecho a comprar los papeles en un futuro si me conviene, pagando un mínimo derecho, que ahora te voy a explicar cómo hacerlo. Y el secreto está en comprarlo barato y cómo puede llegar a evolucionar el comportamiento de la prima pagada a través del tiempo. Lo vamos a conocer interpretando de forma correcta las letras griegas. Comencemos. Cierto trabajo viene dando la acción del Grupo Financiero Galicia, donde los precios se empiezan a afirmar con la suba del dólar contado con liquidación. En lo técnico empezamos a ver señales positivas en varios indicadores. Si pensamos en ondas de Elliott, para nosotros las mismas son a la alza, dado que los precios realizaron una onda 1 desde los 167 pesos hasta los 275. Luego dio lugar a una onda 2 correctiva hasta los 225 pesos, creyendo que allí finalizó dicha corrección, dado que como los precios se colocaron ya por encima de los 250 pesos, allí creemos que esta corrección terminó. Y si esta corrección finalizó, creemos que los precios irán rápido al alza, alcanzando nuevos máximos, poniendo un objetivo primario en 335 pesos, pero no descartamos que los precios superen los 400, un activo para estar muy atentos con su movimiento, ya que se puede ganar muy buen dinero con opciones financieras. Entonces bien, de estar el análisis antedicho correcto, lo que vamos a hacer ahora es comprar opciones financieras con vencimiento febrero próximo. La buscamos en el panel y nos posicionaremos en la base 327,29 centavos, y ahora te vamos a explicar por qué. Cliqueamos en el precio, que es de 4 pesos, pero como un lote representan 100 acciones, la erogación por un lote será de 400 pesos. Entonces en esta oportunidad vamos a comprar 5 lotes a 4 pesos por papel, que representan 2.000 pesos. Compramos, verificando la ejecución correcta de la operación efectuada. Entonces bien, visitando la URL del Instituto Argentino del Mercado de Capitales en informes, podemos visitar el del día de hoy, donde nos da información muy valiosa relacionada con las opciones financieras. Buscamos la recientemente operada, observando que lo que pagamos 4 pesos, hoy se justiprecia en 7 pesos con 35 centavos. Arrancamos bien, aumentando un 10,96% respecto al precio de cierre del día de ayer, que fue de 3 pesos con 60. El máximo del día de hoy fue de 4 pesos con 40. Se negociaron 304 lotes con un volumen operado de 113.977 pesos. Siendo este porcentaje el cociente entre la prima pagada sobre el precio de cierre del activo subyacente en el mercado, que fue de 255 pesos, siendo el delta de 0.30, que ahora te vamos a explicar qué significa, siendo el efecto palanca de 10,38%, que significa que por cada un punto porcentual que suba el precio del activo subyacente en el mercado, el precio de la prima lo hará
10,38% más, siendo la volatilidad implícita del 26,59%. Esto significa que por ser menor a la volatilidad histórica de las últimas 40 ruedas, que fue del 35%, la cual figura aquí, el mercado observa que el precio del activo subyacente en el mercado tiene recorrido alcista, observando lo que operó hoy el mercado a través de las opciones financieras. Cargando los valores que nos brinda este informe en la calculadora de las opciones financieras, ¿qué observamos? Entonces bien, el activo analizado es la acción del Grupo Financiero Galicia. La fecha de análisis es la fecha de hoy. Y el vencimiento opera el 17 de febrero del año que viene. En precio spot ponemos el precio de cierre de la acción en el mercado. La volatilidad histórica era del 35%, el risk-free rate hace referencia a la tasa operada en el mercado bursátil en materia de caución, que fue del 67%. Pago de dividendos, no ponemos nada, días al vencimiento, restamos la fecha de vencimiento menos la fecha de hoy. Esto significa que faltan 80 días para que venza la opción financiera. Los contratos operados, ponemos uno, el tipo es call y el strike 3.27 y la prima operada 4, observando que el valor teórico de la prima coincide con el recientemente informado a través del informe del Instituto Argentino del Mercado de Capitales, arrojándonos la calculadora de la opción financiera estas letras griegas que ahora te voy a comentar de qué se trata. El delta que nos está indicando. Conocer cuál es la probabilidad de que una opción financiera venza in the money, es decir, que sea ejercible dentro de los 80 días en este caso particular. Y medidos estos valores en pesos, si el precio del activo en el mercado sube un peso, mi opción financiera estará justipreciada en forma teórica 7 pesos con 12 más 0,30 centavos. Mientras que si cae, al valor teórico le tendré que restar 0,30 centavos. Mientras que gamma lo que me está indicando es saber cuánto cambiará el valor de delta cuando cambia el precio del activo subyacente en el mercado. Y en este caso particular está justipreciado en 0,0082. Esto que me está indicando que si el precio del activo subyacente en el mercado sube un peso, mi prima subirá en estos guarismos 0,30 11 centavos, y al mismo tiempo si cae un peso caerá en 0,2847 centavos, mientras que teta es negativo toda vez que me indica cuánto caerá el precio de la prima pagada a medida que nos aproximamos al vencimiento, siendo en caso de un call comprador negativo, perdiendo 0,21,28 centavos diarios, mientras que para el call vendido sucede lo contrario. Mientras que a través de Vega intentamos conocer cuán sensible es el precio de una opción financiera si se producen importantes cambios en el precio del activo subyacente en el mercado, siendo en este caso particular Vega de 0,41 centavos. Y esto que me está indicando que ante cambios en la volatilidad histórica del 1%, mi prima aumentará 0,41 centavos, toda vez que tendrá más probabilidad de transformarse en ejercible. Entonces bien, finalizamos el video con un posible escenario. Cargamos el precio de cierre del día de hoy. El precio base es el de la opción financiera, que es de 327 pesos, pagando 4 pesos por papel, representando dicho valor tiempo, toda vez que el valor intrínseco es cero, puesto que el valor del precio en el mercado es menor al precio base o de ejercicio de la opción. Mientras que los días al vencimiento, al poner la fecha de hoy, es de 80 días. Mi precio de equilibrio, precio a partir del cual comienzo a ganar, surge de la suma de estos dos valores, precio base más prima pagada. Ahora bien, en caso de darse nuestro objetivo primario de que el precio supere los 340 pesos, nada descabellado, por cierto, toda vez que históricamente como mínimo el valor de la acción de Galicia se justipreció en un dólar. Entonces, si estamos en lo cierto y el precio traspasa a la suba los 340 pesos, objetivo primario establecido como mínimo, yo tendré antes del vencimiento de la opción financiera, que opera el 17 de febrero próximo, dos alternativas: vender lo que compré a 4 a 26
pesos. ¿Y cuál es el retorno probable por haber invertido solamente 2.000 pesos? Un 650% en tan solo 80 días, lo que equivale a una tasa estratosférica, ¿sabes de cuánto? Del 3.000% anual. ¿Vos qué opinás? ¿Se dará? Recordá que el espíritu de estos videos es aprender en forma sencilla las llamadas inversiones difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que te brinda nuestro canal junto con Ecovalores, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!